ahora, después de este pastelito de sesos, se viene un postre para endulzarnos. Este es otro pastel. ¿Otro? Pero esta vez es un pastel en forma de domo con plátanos y fresas. Pastel en forma de domo con plátanos y fresas. Esto es una obra de arquitectura mezclada con repostería. Todo al mismo tiempo. Maravilloso, maravilloso. Perdón. ¿Me puedes repetir? Bueno, sé que es un domo, pero ¿cómo se hace un pastel? ¡Pastel, qué rico! Por fin algo dulce, pues. Ya no tienes eso de esto, ¿no? Bien, participante Martínez, usted deberá de ayudar durante 5 minutos, 2 veces a la participante Zanetti. No se olvide de eso. Y eso sí, tenemos una pequeña sorpresita, cortesía de nuestro jurado. Dos pequeñas sorpresitas. Dos. La primera, señores, queremos que cocinen en estaciones limpias y sabemos que están un poco nerviosos. Así que pasen a las estaciones que tienen al costado, señores, para que puedan cocinar. No puedo creer, pero ¿por qué me voy ahí si yo estaba bien acá? Estaciones nuevas, estaciones cargadas de nueva energía. Muy bien, los veo encantados, eso me gusta. ¿Por qué? ¡Me la ves! Yo tengo todo armado acá. ¿Y ahora? ¿Por qué me mandan al desvío? Y la segunda sorpresita es que como queremos verlos brillar, como queremos verlos prosperar, como queremos que sean felices en esta cocina, pero sobre todo queremos comer un rico postrecito al final de esta noche. Les vamos a dar la receta, señores. Gracias. A nada, pues, porque tengo que igual ser ayudante. Al menos me tenían que dar la receta. Bien, participantes, para la preparación de este pastel en forma de domo, vamos a tener exactamente 70 minutos, señores. 70 minutos. Y van a tener que preparar un solo pastelito, señores. Un pastelito, un domito en 70 minutos, señores. Tiempo más que de sobra. 70 minutos. Yo creo que está bien. Porque yo voy a hacer estas cosas y que para mí va a ser fácil. Queridos jurados, ¿hay algo que añadir? ¿Algún tipsito? ¿Alguna recomendación? ¿Alguna cosita? Ya hemos preparado un postre similar, me refiero en la parte de la arquitectura del postre, que es la bola de oro, que es usar el bowl para darle esa forma. Tengan mucho cuidado, mucha paciencia al colocar fresa, plátano, para que se pegue bien. Piensen cómo va a ser al momento de desmoldarlo. Paciencia y mucho amor. Empiecen con su bizcochuelo, que es lo que más tiempo va a tomar y que necesita que esté frío para empezar a trabajar. Y cuando corten la fresa y el plátano, que sea delgado, para que se pegue fácilmente a la pared del bowl. Bien, muchísimas gracias, queridos jurados. Buena suerte, queridos participantes. Recuerden que al final de esta noche, 2 de ustedes avanzarán a la semana final de esta competencia y 1 de ustedes abandonará esta competencia para siempre. Así que buena suerte, señores. Esfuércense, cocinen con amor y buen humor. Y ahora sí, ¡estamos listos! ¡Sí! ¡En sus marcas! ¡Listos! ¡Échale el chocolate, la fresa! ¡El chocolate! ¡El platanito! ¡El platanito! ¡Ah, tu bol, tu bol! No hay tiempo. ¡A pastel en forma de domo con plátano y fresear! Un postecito es una muy buena señal que significa que voy a quedarme en la competencia. Queridos jurados, ¿qué nos pueden decir de este postre? Un domo, es una semiesfera. ¿Qué nos pueden decir de este postre? En realidad es un pastel de chocolate con plátano, en forma de domo, por la forma que tiene, y con un frosting de mantequilla de maní principalmente, ¿no? De crema de maní. Eso es de lo que se trata. Oye, María, ¿qué falta? ¿Dónde está la cocoa? ¿La habéis visto? La cocoa debe estar acá, pues. A mí me hace acordar a dos preparaciones clásicas de pastelería, que son el fraisier, que es un postre de fresas, que se ven las fresas expuestas alrededor, y a las charlottes, o carlotas, ¿no? Que son postres, tortitas, que tienen también usualmente la fruta expuesta alrededor. ¿Esto es la cocoa?
¿Va a ser difícil como cuando a los participantes les tocó hacer la bola de oro? No tan difícil. Yo creo que es mucho más sencilla. Pero igual tiene su complejidad. Yo vi el capítulo en el que hicieron un postre que era como una bola de oro. Voy a recordar cómo lo hicieron. Creo que me va a servir de ayuda. El Santi está corriendo. En tema de postre, hay que ser bien exacto con las cantidades. Hoy me va a ayudar muchísimo la receta. Voy a hacerlo de la mejor manera, porque como ustedes saben, yo no estaba en eliminación desde repechaje. Entonces, el tiempo de allá ya pasó. Y hoy día solamente hay victorias. Ay. Creo que la batidora y yo hemos arrancado nuestra relación mal. Voy a tener que conversarle para que lleguemos a un acuerdo y funcione. Participantes, quedan 60 minutos, señores. Ya pasaron 10. Vamos, señores, no se me vayan a dormir. Hay que tener cuidado con la batidora. Si le quitan los ojos de encima un segundo, algo ocurre. Hoy día estoy imparable, así que voy a hacer este postre increíble para poder quedarme en la competencia. Bien, está rico, dulcecito. Participantes, quedan 50 minutos, señores, 50 minutos. Vamos, ya pasaron 20. Dense prisa, vamos con esos postrecitos que queden deliciosos, dulcecitos, sabrosos, afrutaditos. Vamos. Creo que a Josi lo voy a llamar cuando haga la cremita esa que va de maní, porque él es experto y sabe hacer esas cositas. Estoy sudando. Mariela. ¿Qué? ¿Cómo ves esta preparación? Es una torta en forma de domo. ¿El domo crees que te va a ser fácil? No. Es una semiesfera, un domo, como si fuese una bolita de oro. Sí, pero para eso lo tengo a Josi, que me va a ayudar a la hora que haga la esfera, porque él es experto en estas cosas. ¿Él es experto en hacer esferas? Sí. Es Goku hace esferas. Explícanos, ¿de qué trata Dragon Ball? Trata de unos muñequitos que pelean. Peláez, ¿cómo te explico que de las esferas del dragón solamente es el título? Tú tienes las esferas del dragón. Tienes dos esferas del dragón esta noche. ¡Josi! ¿Sabes? ¿Lo vas a usar ahorita? No sé nada. Quiero saber si ya lo meto así. Muy bien. De repente para picar la fruta. Bueno, vamos. Te ayudo, te quito el cochecito. No, ¿qué hago, Mariela? ¿Cómo te ayudo? No hables. Muy bien, buena suerte. A ver, prueba mi frosting para que sepas lo que es rico. Tiene trozos de maní incluso. Esto está brutal. ¿Ves? Que yo soy pastelero, yo te di. ¿Eres pastelero? Yo voy a sacar mi pastelería saliendo de ese programa. Pastelería José. Claro. Pastelería Martínez, ¿cómo se llamaría? Pastelería Martínez, suena más elegante, diría yo. Pastelería Martínez. Ay, Pastelería Martínez, qué lindo suena. Debería sacar mi emprendimiento después de salir de ese programa. Yo le pondría diferentes nombres a cada postre, no nombres tradicionales. Bien. Sino nombres que llamen la atención. ¿Cómo le pondrías al pay de limón, por ejemplo? Un postre tradicional al que le deberías poner otro nombre. Espirituosa tartaleta rellena de limón. Exacto. Diferentes nombres así. Con besos divinos de merengue. Exacto. Maravilloso. Peláez, no sé, ese nombre me da mucha espiritualidad, que sí tengo en algunos momentos, pero tú, yo soy loco. Así que ten cuidado, no sé, yo le pondría como que viral de limón, para que tus TikToks tengan likes. Mariela. ¿Qué? Prueba esto. ¿Qué es eso? Prueba. Josi, ¿no? ¿Qué tal está? Está buenazo, quiero que venga a ayudarme a hacer está, eso. Pues. Josi, hijo, ven acá. Quiero que me hagas la crema igualita. Josi. 5 minutos. Te ha llamado Mariela, no se me ocurre por qué. ¿Para qué lo habrá llamado? Qué bueno que me hayas llamado, mi reina. Lo voy a tomar en cuenta, porque me llamaste justo cuando ya había acabado de hacer mi frosting, cuando ya había metido mi pastel a hornear. Entonces, realmente sí te quiero ayudar. El batidor de mano, tráelo, por favor. Batidor de mano y un bowl. Te fregaste, hijito, porque ahora sí vas a ir a mi casa, pero para prepararme postres. Nada más. Si Mariela se salva, es por la ayuda de Josi. Josi es una persona que siempre ha destacado en los postres, así que lo voy a tener bien vigilado para seguir sus pasos. ¿Qué más necesitas? Lléname esto de taza, una taza impalpable de esto completo. Lléname. ¿De qué? De azúcar impalpable. De Josi está mejor. ¿Sí? Es que el de Josi sabe más a maní.
Tiene un poco más de sabor a maní. Mm. ¿Por qué no vas así cuidadosamente y lo pruebas? ¿Tú crees? Mariela, yo te voy a hacer el mejor frosting con tu vida. Yo lo sé, porque tú eres especialista en estos postres. ¡Ay, está lleno! ¿Qué más necesitas? ¡Dímelo! Nada más, ya nada más. ¿La salsa tiene que saber mucho a maní? Prueba esa, prueba esa. Prueba ese frosting. He ido a probar la crema de maní de Josi y la verdad que sabe más a maní que la mía. Esto me juega en contra. Estoy preocupado. Acá no hay. Lo siento mucho, Josi, pero esto ya es la ley del más fuerte. Necesito ese maní, me lo voy a llevar. Acabo de probar el frosting de, o la crema de mantequilla de Josi y creo que Mariela ha tomado una buena decisión porque ha visto que Josi lo ha acabado y le ha dicho, lo que acabas de hacer, ahora hazlo para mí. No, no, ¿está bueno el de Josi? Sí. ¡Ay, qué bueno! Yo te voy cortando y de ahí a la hora que vienes a los otros 5 minutos te doy. Claramente, los dos vamos a ir contra Santi, porque el Santi siempre se va contra nosotros. Como el Santi decía que nos iba a eliminar a los dos, entonces los dos nos hemos aliado. ¡Eminencia, eh! Bien, ¿no? Cada quien tiene su talento, al dios, al dios de la crema de maní. Eso se llama saber aprovechar las oportunidades. ¿Crees que te está perjudicando mucho hacer esto, José? No, porque yo ya lo tengo listo, el bizcocho está eso, solamente me falta cortar la fruta. Bien, bien, no, José es el rey pastelero. Eso no. Sí, que Mariela te podría cortar una fresita. Eso le estoy pidiendo, Ahí está, bien, estoy haciendo, mi Mariela, trabajo en equipo. Ya, Mariela, acá está. Mariela, te ganaste con mi ayuda, ¿eh? Lo hiciste bien rico. Bueno, mejor dicho, lo hice bien rico, así que ya sabes, ¿ah? Guárdame ahí mi platadito y mi fresa bien cortadita. 10, 9, te llamo para el 8, corte, para el pelotón. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pastelero este chivolo, ¿no? ¿Cómo sabes? Hay postrecitos. Ya me agarraste, le voy a meter eso sí a una fresita. Buena suerte. Peláez, por favor, deja de estar comiéndote mi frost. Josi, ¿la crema de maní tiene que quedar... ¿Quedan trocitos de maní o no quedan? Sí, porque tiene trozos de maní la mantequilla. Vale, vale. Me está preocupando que encima José ha ayudado a Mariela y le ha hecho una crema que, por lo visto, está riquísima. Están ayudando entre los dos para dejarme fuera. Gracias, mi Mariela. Tan buena. Oh. ¡Qué rico! ¡Madre! ¡Participantes! ¡Quedan 40 minutos, señores! ¡40 minutos! ¡Vamos! ¡Dense prisa! Ya tienes tu almíbar, ya tengo la crema de maní. Mándalo al frío de una vez. Sí, al frío, porque eso lo tienes que tienes que barnizar el papel film, el film que vas a poner en el bol de una vez para que pegue bien esto y sea fácil de desmoldar. Mm. Eso está muy bien, Mariela, vamos. Lo hizo yo, sí. Esto está buenazo. Sí, esto mándalo al frío. Y lo sabes, Minelli, como tú sabes. Y esta es mi especialidad, me siento como en casa. Fíjate bien lo que vas a cortar y lo que vas a poner, porque esto es lo que va a estar expuesto. Sí. Tú tienes que poner el papel film en tu bowl. La azuquita. Tienes que poner el almíbar frío, ya está enfriando. Sí. Ya, para que no se te pegue, y esto lo vas a pegar uno a uno. ¿Cómo vas? Sacando... A ver. Huelo a quemado. ¡No! Espero equivocarme. Mm, no solo huelo. Que huela quemado, pero se lo he puesto en el horno el tiempo que me dijeron. Te sugiero que trates de hacer otro bizcochuelo. Ya. Porque esto está quemado y tiene sabor a quemado. Y acuérdate que estamos en eliminación. ¿Ya? Lo siento, Santi, pero estamos en una noche importante. Tengo la suerte de que he hecho más masa para el queque de sobra, por lo cual puedo empezar de nuevo. Participantes, anuncio especial, su atención, por favor. En especial usted, participante Martínez. ¿Qué? ¿Qué anuncio? ¿Qué me van a decir? ¿Que ya pasé de frente? Tengo un anuncio especial para usted. Hemos preparado un video que estoy seguro que lo va a motivar. ¡Adelante, video, señores! Vamos con todo a la final, hijo. Tú puedes. Tú para mí ya eres un campeón. Que se preparen los que están ahí, porque tú vas a llegar. Te doy la mano desde aquí. Ignacio y yo te enviamos un abrazo muy fuerte. No. Confiamos en que vas a llegar a esa etapa final y estamos muy ansiosos en verte levantar esa copa. Te queremos mucho. Vamos, mi Josi. Te deseamos muchísima suerte en esta etapa final. Los mejores éxitos siempre. Y recuerda que te amamos muchísimo.
¡Vamos, Josi! Por ustedes estoy aquí, hermanos. Y mi mamita, los quiero muchísimo, los amo. Y gracias por siempre apoyarme en cada cosita que hago. Lloro porque estoy feliz nada más, no porque estoy triste. ¡Qué bonito! Vas a ganar por ellos el día de hoy, Josi. Te vas a salvar por ellos. Sí, obviamente. Su mamita como lo quiere a Josi. Bueno, es su madre. Pero me gusta porque ella siempre lo motiva. Ya dejen de mirarme, por favor. Participantes, quedan 30 minutos, señores, 30 minutos. Vamos, señores, hay que terminar, hay que terminar. ¿Cómo vas? ¿Me han contado que se te quemó? Nelly dice que está quemado. ¿Este de acá? No, este está acá. Sí, ese. ¿Estás horneando otro? Sí. No uses esto. No te preocupes, ya estoy marchando otro. Estoy Procura también. Que se vea, ¿no? Que, no, que la crema no esté... O sea, la idea es que se vea, que se vea la fruta otra vez. Como un mosaico, ¿no? Uh-huh. ¿Has hecho eso? Sí, o sea, sí, primero sí, has puesto sí. la fruta y después has pasado la crema. Me preocupa que si acabas a poner la fruta, va a ser lo mismo que nada. Ya. Acá le puedo tener que poner queque. Sí. ¿Cuántos queques vas ya? Uno. Tengo que hacerle otro. Está bien, métele uno de una vez porque son sí, tres y la tapa final, ¿no? Pichiquitín, este de acá. Santiago Lesmes. Te veo un poco golpeado. ¿Qué ha pasado? ¿Estás cansado? Sí, estoy. Y Nelly me dijo que se me quemó el queque, he tenido que hacer otro. No sé si me alcanza el tiempo. Y eso, no sé si. Eso te ha desmotivado un poco. Sí, no sé si tira la toalla. Ay, amigo. Bueno, mira, yo tengo algo, tenemos algo preparado para ti que estoy seguro que te va a motivar, que vas a encontrar un poco de motivación, Santi. Ya. Mira. Hola, Santi. Queremos aprovechar para desearte mucha suerte. La verdad es que vemos que progresa adecuadamente. Esperamos y confiamos en ti. O sea que, ya sabes, a por todas, con tranquilidad, con mucha eficiencia, como lo estás haciendo. Saludos para todos. Un abrazo. Hola, me llamo Lea. Deseo mucha suerte a mi papá, que lo amo mucho al cielo. ¡A cocinar! Grande, Santi, tu familia que te quiere, que te adora, ¿eh? Tu papá del que tanto nos has hablado, tu mamá, tu hija, ¿eh? Por ellos, hermano. Eres muy unido a tu familia, ¿no? Sí, porque al estar lejos es complicado. Muchas gracias, papá, muchas gracias, mamá, muchas gracias, Lea. La verdad que me ha venido súper bien en el momento necesario. Por ustedes, saco este domo adelante. ¡Vamos! ¡Vamos, Santi! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Me conmueve ver a mi compañero llorar. Hay algo importante que toda la gente tiene que saber. Detrás de cámaras, Santi y yo somos muy buenos amigos. ¿Santi, y a tu hijita? Sí. ¡Ay, preciosa! Participantes, quedan 20 minutos, señores, 20 minutos. Vamos, señores, vamos pensando en terminar, que el tiempo se va a acabar y nuestros jurados y sus finísimos paladares no los van a esperar. Hola, Javier. ¿Y tu torta? Ya está acá, tengo todo acá. Porque quedan 20 minutos y esta torta va a estar frío. Sí. Así que tienes que apurarte, en verdad. Fruta, almíbar, espera. Crema. Al fondo primero fruta. Pero primero el almíbar para sí. que pegue la fruta. Fruta abajo. Fruta. La crema. La crema. El queque. El queque. Yo me imagino que tu bizcocho... Está allá. Ok. Falta que la Mariela me llame de nuevo. Ella jura, no, yo no quiero que me llame. ¿Cómo vamos? Haciendo la segunda torta. La segunda torta. Sí. Ha hecho dos tortas. Sí. La primera, ¿dónde está? Se quemó. Nunca tira la toalla. Y esta no va a ser la excepción. Buena suerte. Muchas gracias, señor Macías. Quedan 20 minutos. Podría ser suficiente. ¡Yoti, Yoti! Déjame que ponga mi fil, pues. Con tu fil y vienes a cortarme fresa. Bueno, ahora lo voy a llamar a José, aunque sea para... No sé, que me corte la fresa. Ya no, Mariela, ya te hice tu frase. ¿Qué más quieres? No te pases, pues. Ya déjame tranquilo terminar mi cosita bien rica. Gracias. Bien, José Martínez, eso es lo que yo llamo sentido de colaboración, señores. Sentido de comunidad. Bien, José Martínez. Ahí no lo pongo. Qué bonito ver a dos participantes colaborar entre ellos. Bueno, 5 minutos que empiezan a partir...
Muy bien, gracias. Ya iba a tirar la toalla, pero bueno, al menos lo haré por mi familia. Y voy a terminar. Voy a terminar como sea esto. Te voy a invitar, pues, para que comas. A ver. Mariela Zanetti, te quedan 3 minutos de la ayuda del participante José Martínez. ¡Vamos, Mariela! Están comiendo. Eso es lo que están haciendo. No, no van a... No... Ya se acabó. Muy bien, lo llamó para comer. Esto es inaudito. La historia del gran chef famoso, señores. Ay, Mariela, ¿para qué me has llamado? ¿Para chismear? ¿Para comer? ¿Para hablar? ¿Para lorear? No sé, reina, no sé. Hagamos algo, pues. No vas a venir a traer a mirarte la cara, porque no quiero. Este es el mío. ¿Estará? Estará. Participante Zanetti, te queda 1 minuto de la ayuda de José Martínez. ¡Ay, qué lindo! Para que decores. ¡Ay, mira, qué lindo! ¡Ay, qué bonito está! Está como para ponerle, para tomarle una fotita. Se acaba la ayuda de José Martínez en 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Se acabó la ayuda, Martínez. Gracias. Está bueno esto. Bueno, está claro que el día de hoy el mayor perjudicado soy yo. 4 manos van más que 2. Yo sé con qué te vas a inspirar. Okay. Vas a decorar lo bonito como estas bonitas palabras que hemos preparado para ti en este video. Mira, Mariela, vamos a verlo juntos. Hola, Mariela. Queríamos desearte lo mejor en esta semana final. Mi prima. Que te queremos con todo el alma, tía, y que lo vas a hacer increíble, de verdad. Sabemos que esa hoy es tuya. Hijita linda de mi corazón, mamá. Qué bueno que ya llegaste a los finales. Tú vas a ganar y pon toda esa sazón arriba. Sazón trujillana. ¡Bravo! Mamá, tú vas a ganar el lonche. Tú vas a ganar, mamita linda. ¿Cómo vas se a llama? Maximilianito. ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, qué lindo! Casi lloro, me tuve que aguantar y contener, porque de verdad, mi familia es... Los adoro, son todo para mí. Masi, te prometo que voy a llegar hasta la final. Motívate y termina este postre y sálvate, Mariela, que te quedan 5 minutos. ¡Te quedan 5 minutos, mi Mariela! ¡Buena suerte! Me quedó increíble, Dios mío. Esto sí se ve estético. Lo quiero publicar una fotito de mi Instagram, le voy a tomar una fotito. Mejor de lo que yo creía, este plato es presentable. Participantes, quedan 3 minutos, señores. Va la cuenta, apúrense, vamos, 3 minutos. Participantes, minuto final, señores. 60 segundos y contando, hay que terminar. Dios mío, qué buena pinta tienen estos domos, ¿eh? Llenos de frutita, plátano, fresa, 2 frutas que a mí me gustan mucho, eso, más chocolate, más maní, una delicia. Cómo me gustaría que ustedes fuesen yo para que puedan probar esto. 5, 4, 3, 2, 1. Manos atrás, señores, manos atrás. Felicitaciones, señores. Tremendos domazos que acaban de hacer. ¿Cómo te has sentido, Mariela? Súper feliz, súper contenta. Esta experiencia es maravillosa para mí. Lindo postre, ¿eh? Linda creación, de verdad. Tremenda creación que acabas de hacer. Participante Lesmes, ¿cómo te has sentido? Yo quiero aprovechar para agradecerle a Mariela que cuando yo ya iba a tirar la toalla, siendo contrincante, me ha demostrado que es amiga y que cuando yo ya iba a bajar los brazos, ella ha sido la primera que me ha dicho, vamos, Santi, dale, tú puedes, continúa. Así que gracias, Mariela, eres grande, ¿eh? Eres grande. Bien, señores, el compañerismo que se vive aquí en esta cocina siempre. Participante Martínez, ¿cómo está eso? ¿Cómo te has sentido preparando ese domo? La verdad, me sentí muy feliz y también quiero dar un mensaje a mi compañera Mariela. Mariela Reina, hoy ya hicimos un exquisito frosting juntos, entonces nada, me encantó poder ayudar a mi compañera también cuando me tocó los 5 minutos, la ayudé y después comimos también, así que me siento muy feliz y aparte me salió muy rico mi postre. Sí, buenísimo. Mariela, la most valuable player de la noche, la MVP de la noche. Ahora solamente le falta que su postre esté rico. Bueno, señores,
Momento de ir al comedor, señores. Así que, por favor, quiero que agarren su plato, se acerquen y vayamos uno a uno a la que para uno de ustedes será la última cena. Que se abra el comedor, señores. Participante Zanetti, bienvenida Mariela a la que podría ser tu primera y última cena. Qué fea sensación pensar que puede ser la última vez que voy a ver a mis compañeros, que voy a estar sentada en esta mesa. Bien. Gracias, Giacomo. Gracias. Bueno, pruébalo, cómelo. Y cuéntanos, ¿qué tal consideras que te ha quedado, Mariela? Me gusta bastante. Para ser la primera vez, creo... La primera vez que lo pruebo, pero se siente bastante el maní. El bizcocho está bien hecho. El frosting lo hizo Josi, ¿eh? Sí, y el frosting está buenísimo. Uy, no sé, yo siento que no les gusta. Tengo nervios. ¿Crees que va a ser suficiente ese postre para que tú te salves y uno de tus compañeros se vaya para siempre de esta competencia? No lo sé, pero me dan mucha pena esas palabras. El para siempre. ¿Estás orgullosa? Yo me siento orgullosa de lo que he hecho, porque como te digo, es la primera vez que preparo un postre. No tiene idea de cómo hacerlo, pero ahora ya. Y creo que es un postre rico, bien nutritivo. Y que sí lo podría hacer a mis hijos, y creo que se lo voy a hacer en casa. Muy bien, Mariela. Muchas gracias. Buena suerte. Vaya duro trabajo el que te tocó el día de hoy, ¿eh? Y ahora llegó el momento de la última cena. Espero salir vivo de esta. Salió todo espectacular. Creo que lo he hecho bien. Santi, querido, ¿cómo te has sentido con la preparación de este postre? Yo creía que lo tenía todo controlado hasta que, gracias a Dios, Nelly pasó por la estación y me dijo que se me había secado. Me gusta la fusión de la fruta con el maní. No lo había probado nunca. Me gusta. Y creo que el queque no está duro. Está blandito. ¿Qué estará pensando el jurado? ¿Le gustará? ¿No le gustará? ¿Me salvaré? ¿No me salvaré? ¿Crees que va a ser suficiente para que puedas pasar gracias a este plato? No sé cómo estarán el resto de los platos. Sé cómo me fue en el primero, que entre tres quedé en la mitad. No sé ahora cómo irá todo. Siento que en los días atrás, tanto en los episodios anteriores que se iba salvando uno, creo que lo hice muy bien y creo que siempre me faltó solo nada para haberme salvado. Siempre me he quedado a la puerta de... Y bueno, no tuve la suerte, por eso estoy esta noche acá, pero sí tengo la sensación de que de las personas que están ahí fuera y de las personas que han pasado, culinariamente hablando, no estoy lejos de ellos. Ni me considero peor que ellos. Quiero pasar a la ronda final y estoy a solo un programa, a solo una eliminación. Así que agárrense, que queda Santi para rato. Ay, Dios mío, Santo, por favor, que esta no sea mi última cena. Yo quiero seguir en la etapa final. Mira, Josi, prueba tu plato. Okay. Y cuéntanos qué tal consideras que te ha quedado tu postre. A ver. Está bien rico, me gusta mucho. Jamás había probado como un frosting de crema de maní. Normalmente los que hago yo o hacía era con crema pastelera sin necesidad de poner leche condensada a veces, pero no con crema de maní y está muy rico. Me gusta mucho. ¿Estás contento con el resultado? Sí. Me hubiera gustado que
quede como más compacto para que no se rompa. Pero creo que es por tema también de tamaño de los discos. ¿Qué crees que están pensando nuestros jurados ahora que están probando tu postre? Nada, que está rico y me, el frosting me salió muy bueno. Eso me gustó muchísimo. Y el frosting está como para comerlo con fruta sola o con cualquier cosa. Está muy rico. ¿Crees que va a ser suficiente ese postre para que te salves y uno de tus compañeros se vaya de esta competencia para siempre a puertas de la semana final del Gran Chef Famosos? Bien. Queridos jurados, ¿estamos? Estamos. Bien, Josi, buena suerte. Gracias, gracias, jurados. Mira, difícil noche, un postre complicado, no tanto por la preparación, sino porque tiene el difícil desafío para mí de balancear la cantidad de grasa que tiene el postre. Es un postre untuoso, es un postre ultra rich, como dicen los gringos, y el secreto está en la sal y la acidez para mí, para que tú puedas comer nuevamente. Eso es, en ese sentido voy a direccionar mi voto. A mí me ha pasado que no he encontrado fresa en la parte de adentro de alguno de los postres. Eso me complica también porque no balancea la cantidad de frosting con el... Relleno. Con el relleno, con la fruta. Por otro lado, hay otros que no han tenido muy buena arquitectura, se han... Bueno, casi todos se han desarmado, pero hay algunos que han cuajado mucho mejor y han sido más fáciles de servir. La verdad que para mí es bastante complicado, no sé qué piensas. Hay que escoger al que vamos a eliminar, ¿no? Porque se quedan dos, se va uno. Entonces, a mí me ha tocado uno con el bizcochuelo crudo y solamente dos láminas de plátano en mi porción. ¿Crudo? Crudo. Entonces, ante eso, esa es mi decisión. Sí, me tocó crudo. Bueno. Bien, participantes, nuestro jurado ha tomado una decisión y conocemos el nombre de la persona que deberá de abandonar esta cocina para siempre a puertas de la semana final de esta competencia. Ha sido una decisión sumamente difícil. Ha sido realmente complicado tomar esta decisión. Porque todos han hecho un gran trabajo, señores. Antes de conocer el nombre de los dos salvados, de las dos personas que seguirán avanzando en esta competencia e irán directamente a la semana final del Gran Chef Famosos, y el nombre de la persona que abandonará la competencia, nuestro jurado nos dará una devolución sobre su trabajo. Queridos jurados, adelante. Señor Lesmes, usted es verdaderamente un luchador. Pero faltó en el momento final colocar un poco más de acidez a través de las fresas. Eso hubiera hecho que los siguientes bocados fueran del todo comestibles. Josi, excelente frost. Hay que tener cuidado en el armado de los postres porque casi se te desarma todo al momento de servir. Así que mucho cuidado también con el trabajo manual y técnico. Mariela, buenos sabores. El frosting estaba bueno, el bizcochuelo bien. Pero creo que, como te lo he dicho antes, creo que puedes dar mucho más en la decoración. La receta hablaba de una decoración intercalada de frutas. Literal decía intercalado. Y tú has intercalado capas de frutas, no las frutas como tal. Y creo que si hubieras hecho ese intercalado de frutas, fresas, plátano por todo lado, se habría visto como un damero mucho más bonito y mucho más interesante de evaluar. Bien, después de las gentiles palabras de nuestros jurados, es momento de conocer el nombre de la primera persona salvada de esta noche. Persona que avanzará directamente a la semana final, a la ronda final de esta competencia. Jurado Macías, por favor, díganos el nombre de esa persona. Señor Peláez, esta ha sido la decisión en la que el jurado ha tenido menos acuerdo de todas. Por si acaso.
La primera persona que se salva esta noche es... Mariela Zanetti. Participante Zanetti, felicitaciones. Usted está oficialmente salvada y avanza a la semana final de esta competencia. Gracias, gracias. Este triunfo va para mi familia. Los amo. Bien. Santi Lesmes y Josi Martínez. Josi Martínez y Santi Lesmes. Uno de ustedes acompañará a Mariela Zanetti a la ronda final de esta competencia y el otro abandonará esta cocina para siempre. Antes de conocer el nombre de quién se queda y quién se va, quiero decirles a ambos que ha sido un verdadero honor para mí ser parte de esta temporada y haber compartido esta temporada con ustedes dos. Me han hecho realmente feliz. Ha sido maravilloso tenerlos en esta cocina y nos hemos divertido muchísimo. Estaré eternamente agradecido por eso y estoy seguro que el público peruano y todos los que hemos sido parte de esta temporada estaremos sumamente agradecidos con ambos. Luces de eliminación, señores, por favor. Bien, queridos jurados, por favor, díganos el nombre de la persona que será eliminada para siempre de esta competencia. La persona que no nombre, nuestra jurado Rosinelli, acompañará a Mariela Zanetti a la ronda final del Gran Chef Famosos. Jurado Rosinelli, adelante. Con muchísima pena. De verdad que es una de las decisiones más difíciles. Y como dice Javier, no hemos estado para nada de acuerdo los tres. En esta ocasión hemos necesitado bastante tiempo para deliberar, porque en verdad los tres son grandes competidores. Pero tenemos que seguir avanzando en la competencia. Abandona la competencia de manera permanente esta noche. Santi. Santi Lesmes, querido amigo, hasta aquí llegamos. Ha sido un verdadero honor tenerte aquí en esta cocina. Realmente muchas gracias por haber compartido con todos nosotros. Te vamos a extrañar mucho, amigo. Muchas gracias. Santi, amigo, me encantó haber compartido toda esta temporada contigo. A pesar de las rencillas, de los dimes y diretes, creo que nos hemos divertido. Ha sido una experiencia única. Me invitaron a la primera temporada, a la segunda. No podía, y en esta tercera, y me arrepiento de no haber estado en la primera o en la segunda, pero bueno, siempre dicen que hay una tercera. Giacomo, dicen que uno tiene suerte en la vida cuando encuentra una persona y se convierte en tu mentor, se convierte en tu sensei, se convierte en tu maestro. Y eso es una bendición. Yo llegué a este programa con un maestro y con un sensei, pero me voy de acá con dos. Muchísimas gracias por todo. Nelly, es increíble cómo solo se tarda 5 minutos en conversar contigo, en conocerte y ya quererte. Es un don que tiene y de verdad te lo agradezco. Has conseguido que toda mi familia te ame, te adore y quiera conocerte sin conocerte. Y lo único que puedo decirte es que te quiero. Yo señor también. Macías, hay veces en la vida que el tiempo o la vida te pone una persona en el camino. Y hay veces que te pone una persona y la conoces y tienes la sensación de que no quieres que esa persona desaparezca nunca de tu vida. Y esa es la sensación que tengo contigo. Espero que no desaparezcas nunca de mi vida. Gracias, Javier. ¡Qué bonito! Y Peláez, llevo 8 años trabajando en televisión, llevo viéndote 3 meses y me he dado cuenta de que me falta
mucho por aprender. Gracias por llegar a la televisión. Gracias por ser mi amigo. Te quiero mucho, amigo. Gracias. Gracias, Santi. Santi, te deseo lo mejor. Tú sabes que eres una persona increíble, bien en el fondo. Te lo mereces muchísimo y espero verte muy prontito. Santi, en el tiempo que te he visto en esta cocina, te he visto evolucionar. He probado sabores tuyos elegantes, bien hechos. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dijiste allá adentro, de que tú te vas de acá sin ser menos que ninguno de los que están acá, ni de los que están pasados, ni los que están posiblemente a punto de llegar a ser el gran chef de esta temporada. Te felicito. Has evolucionado en la cocina, has mostrado tu lado humano, has mostrado lo amigo que eres con los demás, eres un payaso, nos haces reír a todos, eres un payaso en el mejor sentido de la palabra y te agradezco por esa amistad que hemos formado en el camino y en verdad te deseo lo mejor, Santi, y bueno, como se lo digo a algunas personas, has ganado un amigo cocinero para siempre. Muchas gracias. Santi, de verdad, aparte de todos tus platos, de todo lo que has crecido culinariamente hablando, lo que más me alegra de que hayas aceptado esa propuesta que te han hecho es que la gente y yo y nosotros hayamos podido conocer ese lado humano tan bonito que tienes detrás de ese personaje duro, que es totalmente un personaje, porque el que habla contigo por unos minutos o en los pasillos o te conocemos acá, sabemos que detrás de eso hay un corazón de un niño, hay un corazón noble, un corazón de oro, un papá maravilloso. Yo también te quiero. Señor Lesmes, yo entré a la televisión para aprender justamente de gente como usted. Y usted es un animal televisivo, ha venido acá a mostrar una capa más de complejidad a un currículum ya increíble. Es como una universidad de la televisión caminando. Y ahora se supone que yo tengo que decir unas palabras muy lindas que la gente debería recordar. Pero después de lo que usted ha hecho acá esta noche yéndose ahora, probablemente sean las cosas más lindas que me han dicho en mucho tiempo. Y le quiero agradecer porque yo no creo que me vaya a ningún lado. El que se está yendo es usted, pero nos vemos más tarde para darnos un abrazo. Muchas gracias. Gracias, Santi, querido. Gracias por mostrarnos a ese Santi que poca gente conoce, de verdad. Me siento realmente afortunado de haber conocido a ese Santi que poca gente conoce y que es realmente maravilloso. Gracias por habernos mostrado esa parte de ti y por haber compartido con todo el público peruano también algo de esa partecita que hemos sido tremendamente afortunados de ver. Fuerte aplauso, señores. Esta siempre será tu casa, amigo. Nos vemos en los pasillos. Me voy. Triste y contento. Triste porque no quiero abandonar la competencia. Y contento porque creo que he dado lo mejor de mí. Creo que he estado a la altura y creo que he hecho un buen programa. Así que desde acá lo único que me queda es dar gracias a todos.